¿Qué me cuentas, Antonio? Pues nada. ¿Y tú ya hiciste amistad con Raquel? Un poco. Tu esposa es bastante reservada. Además, la verdad se me hace que le caigo mal. ¿Por qué? Pues porque soy hermana de Maura y como ella fue tu novia, pues creo que Raquel está celosa. Con quien me he llevado más es con su papá y con su hermana. Es simpático el viejito. Más bien chistoso. No lo dije con intención de ofender, ¿eh? No, no te preocupes. El otro día estuve hablando con él. Me contó cosas de su vida. Se me hace que inventa la mitad. Pero es divertido. Dime, ¿quién es Roberto Aguirre? No sé. Sí lo sabes. Ay, ¿por qué dices eso? Jamás lo había oído nombrar. Estás mintiendo. Ay, Antonio, por favor. Estás mintiendo porque cuando mencioné su nombre te asustaste. Ay, me tomaste desprevenida. ¿Quién te habló de él? ¿Lo conoces? Te digo que no. Además, a mí no me metas en tus líos. ¿Qué líos? Ay, ¿yo qué voy a saber? Si me preguntas es porque tienes problemas. ¡Ay, suéltame! Eres un grosero. Y tú una mentirosa. Si lo quieres saber, Roberto Aguirre fue novio de Raquel. ¿Quién te lo dijo? Su papá. Te agradezco que me hayas invitado a comer. ¿Por qué no quisiste volver a tu casa? Porque no tenía ganas. Sí. Imagino que te sientas incómoda. Sé muchas cosas de ti, Raquel. ¿Tu papá te contó todo? No, no fue él. Sino otra persona. Perdóname si te lo digo, pero te has metido en un nido de víboras. Sí, ya lo sé. ¿Si puedo ayudarte en algo? ¿Y por qué? Porque me caes bien. No, no te preocupes. No tengo ningún propósito escondido. Perdóname, es que de pronto me dio miedo. Sí, claro. Lo entiendo. Eres una mujer muy bonita, Raquel, y es normal que los hombres se acerquen a ti con alguna intención. Pero yo no, te preocupes. Gracias, Humberto. De verdad que necesito algún amigo porque tengo tantos de esos problemas. Pues sí. ¿Y el principal cuál es? Que creo que Antonio no me quiere. No, no digas eso. Mira, Antonio no me parece el tipo de hombre que se case sin estar enamorado. Es que él no se casó conmigo. Yo jamás le dije eso a la señorita Carla. Pues ella dice que sí. Que usted le contó que Roberto Aguirre fue novio de Raquel. Estoy seguro que no es cierto. No pude haber dicho semejante cosa porque no es verdad. No, Raquel tuvo amigos, sí, y uno que otro enamorado. Pero no entiendo por qué esa señorita dijo eso. Jamás he oído a Raquel hablar de ese hombre. Bueno, al decir verdad, el nombre me suena. Me parece que no es la primera vez que lo oigo. Entonces, ¿sí lo conoce? No recuerdo. Usted sabe que a veces pues, a mí se me olvidan las cosas. Sí, claro. Y en el momento más oportuno. Oiga, espere. Ahora recuerdo, señor Antonio, que usted mismo me habló de él.